Telefónica. Buenas, aquí nos encontramos con Juan Papelito Cáceres, imagínense, con fotos históricas de él, porque él estuvo en el Mundial de Argentina 78, pero también jugó en Alianza Lima, donde campeona el 78, y está en Universitario en esos partidos históricos ante Peñarol. Juan Papelito Cáceres es uno de los grandes arqueros que ha tenido el fútbol peruano. Mundialista, como lo vuelvo a decir, es Argentina 78, y él nos va a contar pasaje de su historia futbolística. Además, nos va a contar quién le puso Papelito Cáceres, y también nos va a contar la historia de sus dedos, ¿no? Porque él atajó con 9 dedos. ¿Cómo te encuentras, maestro? Bueno, felizmente bien, después de tanta pandemia y todas esas cosas, bueno, en perfectas condiciones de salud. Y para rememorarme hasta los años 69, aquí te cuento pues que Juan Papelito Cáceres viene a salir a la palestra en esos tiempos cuando yo tenía 16, 17 años. Y Chiquillo. me llevan a jugar, a prepararme como arquero en el Defensor Arica, porque yo estuve jugando la Copa Perú acá por Chancay. Y justamente viene el entrenador Benicio Acosta, argentino, él que era el entrenador del Defensor Arica en su tiempo. Estaban Otorino Sartor, estaba Julio Meléndez, estaba Ramón Mishi, Cholo Gómez, Félix Salinas, Rodolfo Bazán, que eran los arqueros de ahí, del gran equipo que había campeonado en esos tiempos. El presidente era Jorge Nicolino. Justamente me llevaron a mí en ese tiempo para estudiar en el Militón Carvajal. Yo todavía tenía poca experiencia debido a mi poca edad que tenía y la preparación fue muy buena ya, porque en ese tiempo estaba Emilio Vargas y el Patón Rodríguez, que en un tiempo fue entrenador del CNI. Claro. En ese tiempo, y ellos son los que me entrenaban a mí, porque en ese tiempo no había preparadores de arqueros en estos momentos. Y en ese tiempo, ya el equipo que se preparaba para jugar la Copa Libertadores en esos tiempos, que era campeón el Defensor Arica, yo entrenaba con ellos y continuaron todas las estrellas estas. Y justamente fueron Julio Meléndez y el señor Ramón Mifflin que me pusieron el apelativo Papelito, porque francamente yo era una fiera en el arco, era una fiera con muy poca contextura que tenía, con los 60 kilos que tenía, Muy no delgado. delgado, y volaba por aquí, volaba por allá, corría muy veloz, muy ágil, muy dinámico. Me pusieron la chapa de Papelito. Hasta ahora, gracias a ellos, me acuerdo mucho que muchas veces me he encontrado con ellos, y Papelito por acá, Papelito por allá. Hasta hay un patita por ahí que también está, que tiene el apelativo este, que es Luis Cáceres, creo que Sí, no, Luis sí, es Cáceres, claro. el señor de la farándula, que digamos Ya. así. Yo lo llamo así, ¿no? Porque el señor de la farándula, que es amigo mío, ¿no? Porque me pidió el permiso necesario para que ponerse la apelativa Imagínate, ese es un tema que lo tocaremos luego, pero de de ahí sale el apelativo del papelito, entonces. sí, de ahí sale la apelativa de Papelito, de estos grandes jugadores como son Julio Meléndez, Otorino Imagínate, ¿quién te Sartor, puso, ah? ¿No? Cholo Gómez, todos ellos, grandes jugadores de fútbol, ¿no? Ahora, tú te inicias entonces en el Defensor Arica. Sí, me inicio ahí, después, bueno, por la poca edad que tenía, ¿no? 16, 17 años y todavía regreso a Chancay para jugar un campeonato acá con el Club Deportivo Municipal, que era el equipo donde yo salí, ¿no? Fue 2 años por acá y después me fui al Defensor Arica de nuevo. Ya en el 71, más o menos, 72, regreso al Defensor Arica y es ahí donde tengo la oportunidad de tapar un solo partido. En esa En esa temporada, temporada. Y ya, me acuerdo que debuté contra Sporting Cristal. ya. Sporting Cristal, perdimos el partido, pero hice una gran actuación. ¿Y quién te Y hace el gol? ¿Te acuerdas? uno de los goles me hizo Alberto Gallardo. Alberto Porque vi un Gallardo. potentísimo disparo, porque él era rompedor de malla, ¿no? Y hizo el Claro. gol contra el defensor ahí. Ese fue mi debut. Después seguimos trabajando y me fui a buscar por otros lares para poder Tapar. poder tapar, para poder sobresalir, porque me había tomado la decisión de proyectarme en todo lo que es el deporte y en todo lo que es el arquero, ¿no? Cuando en Claro. el 73, 74, hice unos pequeños partidos con Juventud La Palma de Huacho y fui a reforzarlos a ellos y ellos hicieron partidos de preparación
La Palma estaba en ese momento también en Copa Perú. En la segunda profesional estaba. Correcto. ¿Ya? Hicieron partido con Cristal, con la U, fuimos a jugar a Lima, a Lolo Fernández en ese tiempo con la U. Y justamente me ve el señor Rafael Eguren, que era el delegado vicepresidente del Colegio Nacional de Quito. ¿Ya? Y me invitó a pasar una pequeña prueba en el Colegio Nacional de Quito, en el 73-74, y justamente ahí es el trampolín, este equipo, en la cual estuve 2 años, en la cual con el CNI, que había sido invitado para jugar en la fútbol profesional. Correcto. Fui invitado para jugar en la fútbol profesional. Y los 2 años estuvo peleando la liguilla en el campeonato con todos los equipos grandes del fútbol peruano. ¿Te recuerdas ese cuadro? Estaba Juan del Águila, creo, Henry Perales. Estaba Henry Perales, Bernabé Navarro, Juan del Águila, Marañón, Masato Mori, Justino Bernales, Ayala, Perito Benjife. ¿El técnico, te acuerdas quién era? El técnico era Patón Rodríguez. Patón Rodríguez, claro. Los 2 años que estuve ahí fue con el Patón Rodríguez, peleando el campeonato, peleando el título. Ya no me querían dejar a venir, no me querían dejar salir de allá del Quito. ¿De ahí? Justamente fue el señor Pío Dávila, no sé si te acuerdas de él. Pío Dávila, el administrador de Universitario de Deportes. En ese tiempo, un gordo, el bigotes, él. No, porque Pío yo conozco Dávila. Un Pío Dávila de Alianza Lima. No, también estuve con él en Alianza. Ah, ya. Pero Pío Dávila era el administrador de la U en esos momentos, en el 74. ¿Y ahí qué pasó? A fines del 74 va para llevarme a la U, porque ahí estaban los hermanos Alba en ese tiempo. ¿Los hermanos? Alba. Claro. Los hermanos Alba, que eran los que dirigían, lo que era el presidente, vicepresidente del club universitario de deportes. En ese tiempo también quería Alianza que fuera. Y cuando me ha dado los jodos ya estaba en la U. Claro. Fue ahí donde llegaron hijitos, como te digo, y me hicieron toda la prueba necesaria para poder yo estar presente, porque la U había campeonado. Claro, el 74 campeona la U. Campeona y se va a la Copa Libertadores. Y su campeona Guaral. Exacto. Justamente con mi hermano César Cáceres ahí. Claro, defensa. El defensa. Campeona la U, me contrata la U, me tuve una reunión con Juan Adolfo Jorge en Lima, con los señores Álvaro, me hicieron un contrato muy bueno, por 2 años estuve ahí. Y la Copa Libertadores, que es un trampolín para estar en la selección. Antes de hablar de esa gran Copa Libertadores, donde usted fue héroe en ese partido ante Peñarol, hay una foto donde usted enseña las manos, porque usted tiene... ¿Puede enseñar? Usted tiene... 4 a la derecha y 5 a la izquierda. Decían que Juan Papelito Cáceres, bueno, como es, atajaba con 9 dedos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Un accidente? Ese es un accidente de trabajo. Cuando yo tenía 13, 14 años, sufrí un accidente. Trabajaba en una panadería. Correcto. Trabajaba en una panadería y trabajaba de noche todavía. Estudiaba y trabajaba de noche. Ya para darle mantenimiento a las máquinas, cuando ya uno termina de trabajar, le hace la limpieza necesaria, ¿no? Y hay una máquina que tiene unos rodillos, ¿ya? Donde cual se mete la masa y las masas salen suavecitas, ¿no? ¿Ya? Sale suavecita la masa. Ya limpiando la máquina a las finales ya, son las 5 de la mañana, limpiando la máquina, tratando de sacar de todos los residuos, esta máquina me jala la mano. Uy. Me jala la mano y me la machuca, me la pachurra duro, duro, duro. Y me la mayuda, ¿no? Y justamente el dedo del centro, el dedo medio, ya justamente lo revienta ese dedo, por ser el más grueso, lo revienta, ¿no? Pasaron los días y yo veía mi mano y mi dedo que estaba mayugada, pero este dedo del centro se había puesto negro. ¿Ya? Se había puesto negro y olía mal. ¿Ya? Entonces, ya me llevaron a Lima, a la clínica Maison Santé, que está al costado del Palacio de Justicia. Palacio de Justicia, claro. Al costado del Palacio de Justicia. Me revisaron todo, me extendieron todo. Y ahí fue donde me extirparon el dedo. El dedo mayor. Esa es la historia de esta mano, que fue grandiosa
para defender los colores de nuestros equipos aquí en Lima, en provincias y muchas veces por el Perú. Ahora, la pregunta es, ¿en algún momento, en sus inicios como arquero, alguien le dijo, bueno, cómo puede atajar con ¿cómo se llama? Con 9 dedos. Bueno, la gente se quedó a mirar porque pasó mucho tiempo para que la gente se diera cuenta que yo tenía 4 dedos, ¿no? Ya. No salía a relucir en los momentos, no salía a relucir, salía después. Claro, cuando usted ya era famoso. Cuando era famoso, salieron esos de los 4 dedos. Y para mí fue un sacrificio tremendo, porque yo con 4 dedos he sido uno de los arqueros más seguros que han habido aquí. Por el trabajo que realicé, por la rehabilitación que hice. Ah, por la rehabilitación fue importante. Sí, la rehabilitación fue muy importante para escribir. Ya. Y para tapar sobre todo con 4 dedos, aunque escondía por ahí el dedo ese que faltaba, lo escondía para la parte de adentro para que no se notara. Ah, mire, ¿no? Pero usted es diestro. Sí. Ya. Muy bien. ¿Y usted atajaba con guantes? Claro, ya atajamos con guantes en esos tiempos. Y eso, de todas maneras, queda uno volando siempre. A eso, ¿no? Iba, queda uno volando. Queda uno volando, pero no fue nunca un impedimento para que yo dijera, ¿no? Tiene gracias esta mano, ¿por qué? ¿No? Echarle la culpa a la mano, no. Al contrario, el trabajo que hice fue muy, muy fuerte, muy digno de una persona responsable que quiere surgir y quiere salir y demostrar que con 4 dedos también se puede tapar. Ahora, ¿quién se dio cuenta que usted, un periodista, alguien? Porque, como usted dice, en los inicios nadie se da cuenta, ¿no es cierto? Sí, en los inicios nadie se da cuenta, pero después se descubrió todo porque cuando ya... Ahorita no me acuerdo quién fue el que descubrió esto, pero ya se dieron cuenta que cuando yo no estaba en actividad, se dieron cuenta que mi mano ya era... Y yo también lo dije, ¿no? Lo dije a los periodistas que, bueno, ahí está mi mano, como lo ves en la foto, ya, ¿no? Como lo ves en la foto, ahí está mi mano a disposición de ustedes. Pero esto ya salió a la luz como después del partido que tapé contra Peñarol. Ah, después, o sea, antes no se sabía. No sabía nada. Ya. Esto salió a la luz. Ya fue fuerte cuando yo saqué el partido contra el Perú. Bueno, continuando, usted llega a un Universitario de Deportes y Universitario de Deportes había sido campeón con Lucho Rubiño, recuerdo, ¿no es cierto? Claro, está Rubiño, Valderrama, creo. No, Lucho Rubiño sale. Ya. Llegó Torino Sartó junto conmigo. Ah, los dos llegan, los dos son de Chancay. Los dos chancayanos. En paz descanse, el gran contenido de... ¿Y qué pasó? Estaba un argentino, Caffelli. Caffelli, claro. Caffelli. ¿Y ahí? Valderrama también estuvo antes, y salió Rubiño, y Valderrama no sé si ya se había ido a otro equipo, porque Cotorino Sartón llegaba de Chalaca. Claro, exacto. Llegó de Chalaca. ¿Y ahí? Dos arqueros. Él, por más experiencia que yo, ¿no? Porque era arquero de selección, Cotorino estaba en selección, en 75 también. Exacto. ¿No? Campeón sudamericano en 75. Ya. Digo yo, y mira cómo son las cosas, ¿no? Llaman a la selección al 75, porque yo había sido el mejor arquero peruano, el mejor arquero del fútbol peruano en esos tiempos. Claro. ¿No? 73, 74, 75, bueno, papelito selección. Pero en ese tiempo también estaba González Ganosa. Y a González Ganosa lo operan de la discípula, algo así, no sé qué. Y justamente estaba yo y Botorino saltó en la misma selección. ¿En el mismo equipo y la misma selección? En el mismo equipo y en la misma selección. ¿De ahí? Increíble, ¿no? Claro. Yo titular en la U ya. Y Botorino saltó titular en la selección. Ya. Así estaba. Ya. Después ya llegó a Casuso, terminó la selección. Exacto. Bueno, terminó 2 o 3 años ahí en la U y campeón Unión Guaral. ¿No? Claro. Campeón Unión Guaral. Y vamos a jugar la Copa Libertadores con Unión Guaral. Porque en ese tiempo. Pero antes, sí. Hábleme de ese histórico partido, en la U con Peñarol. Bueno, en la U con Peñarol. ¿Usted era titular en la U? Era titular, porque yo tapé el primer partido contra la Unión Guaral aquí. Correcto. Que jugamos, porque antes eran campeón y su campeón nomás participaban. Y empatan, creo, ¿no es cierto? Sí. No, ya. ganamos 1-0 a la Unión Guaral. Ya. Y nos vamos a jugar a Uruguay. Fue mi primer partido internacional. Nunca antes usted había viajado con un equipo. ¿Y ahí? ¿Usted era qué? Era... Y justamente, mira, ¿cómo son las cosas, no? El Unión Guaral fue jugar con Peñarol allá primero. Exacto. Con Peñarol y con Wanders. Wanders, claro. Con Wanders.
Y justamente Guaral pierde los dos partidos. ¿Sabes? Exacto. Y justamente me encuentro en el aeropuerto con mi hermano y mi hermano me cuenta que cómo son. No son los equipos. César Cáceres, ¿no? César Cáceres. Defensa de Guaral. Me cuenta, me dice esto. Wander es un poquito débil, me dice. Peñarol sí, fuertísimo, fuertísimo. Un equipo muy grande, muy fuerte, que es difícil para ganarle. Me cuenta mi hermano. Mirá, ¿qué vamos a hacer? Le digo, cuando los jóvenes tenían confianza en mí. Y en ese tiempo estaba lloviendo en Uruguay. Y como yo había tapado Iquitos. Claro, yo había tapado Iquitos y allá se jugaba con cancha mojada, con lluvia, se jugaba con todo. Cuando me daba los jóvenes decidió por mí para que yo tapara ese partido. Y justamente ese día llovió en Uruguay, ¿no? En Montevideo. El partido con Montevideo. Con lluvia, con todo. Le ganamos 1-0 a Uruguay. En un partido donde en los minutos de descuento yo tapo un penal a Fernando Morena. A Fernando Morena, claro. Uno de los mejores jugadores del fútbol uruguayo a nivel internacional, a nivel nacional. Goleador del equipo uruguayo. Goleador de la selección. Claro. Y en los descuentos ya faltaba un minuto y me acuerdo que el señor Alpifilo, el árbitro uruguayo, árbitro brasileño. Brasileño, claro. Brasileño me dice, una sola patada y se acaba el partido. ¿Recuerdas por qué fue el penal? Había sido un ataque y defensa. El equipo uruguayo nos tenía siempre metido en el área. Y un tiro libre, un tiro de esquina. Y no, todos abajo a defender ese. Porque ya iban como 48 minutos. Ese gol. Sí. Y iban como 48 minutos ya del segundo tiempo. Ya. Y justamente todos metidos en el área, viendo el bombazo al área. Justamente Carlos Chirino, el que fue en Unión Guaral también. Exacto, ahí, el delantero. El delantero que fue al centro. Carlos Chirino quiso despejar la pelota, dio un bote, levanta la mano y la le pelota choca. Le cae en la mano. Y todo el mundo decía, ya lo empatan a la U. Lo empatan a la U, pero para suerte mía. ¿No? ¿Alpifilo qué te dice? Alpifilo se acerca y me dice, estamos ya en los descuentos, en los últimos segundos ya de este partido. Es una sola patada nomás, no vale remate, no vale todo. Una sola patada y acaba. O sea, no hay rebote. No hay rebote, no hay nada. Ya. Justamente. Tú tenías a Morena. A Morena frente a frente. ¿Y qué dijiste? Suerte, ¿eh? Suerte que me ampare el Diosito de arriba. Justamente estaba yo en el agarrado del travesaño ahí, del palo. ¿De ahí? Y dije, bueno, a jugársela. Perdón, ¿qué dijiste? A jugársela, digo yo, ¿no? Ya. La suerte nos ayude. Justamente agarra en frente a frente con el doctor Morena, dispara el partido y me la juego. Y voy hacia la derecha. Voy hacia la derecha porque fue una patada fuerte. Fuerte, claro. Fuerte, abajo, arrastrón todavía. Y justo llego a manotear la pelota y la pelota se me viene para el centro. Exacto. Se me viene para el centro y entra Morena. Yo reacciono y me viene encima de la pelota. Y Moreno se choca con la mí, pero yo con la pelota bien apretada ahí, Morena cae dentro del arco. Fíjate cómo son estas jugadas. ¿Qué sentiste en ese momento? Y no sentí nada, sentí que todo el mundo se me vino encima. ¿Abrazarte? Abrazarme, se aventaron encima mío. ¿Ya? Se aventaron encima mío, yo recién me reaccionado cuando ya la gente se paró porque todos me habían apretado, me habían hecho un cargamontón. Ya. Ya me tenían en su brazo y me tenía el doctor Alba en los brazos. El doctor Alba, ¿no? El doctor Alba me tenía en los brazos, ya. Pues, ¿qué me han hecho este señor? ¿Qué me han hecho? Me han apachurrado todo. Justamente, como te digo, ya estaba con lágrimas en los ojos, y toda la gente, pues, ahí apretado por salir del estadio, porque los uruguayos se habían quedado recontra picones. Picones, claro, claro. Picones, y hay una escena y un abrazo también con Cachito Ramírez, ¿no? Cachito, con el doctor Alba, con todo. Pues. Ya yo no sabía ni a dónde estaba. ¿Ah, sí? Yo no sabía ni dónde estaba, porque el doctor Alba ya llevaba al camarino. Mira. Me llevó al camarino ahí, justamente con Toico, que también es el marcador que teníamos ahí. Manuel Toico. Manuel Toico, que ya no meto. Claro. Con él, porque ahí veo la foto, mira ahí la foto, mira cómo está ahí el doctor Alba que me lleva para el camerino. Claro, claro, claro. ¿Lo viste? Sí, sí. ¿No? Y como te digo, fue una alegría tremenda. La gente decía
escuchaba, oye, ese mago, decían ese mago, nada, los uruguayos decían eso, decían, porque era morena, era morena, que él no fallaba nunca, y a ese equipo, que había sido campeón continental, algo así, había sido, y no perdía ahí en su sitio. No perdía. Porque es la primera vez que la U gana en Uruguay, ¿no? A Peñarol, claro. Peñarol. En Montevideo. Pero Peñarol tenía un gran equipo, un equipazo. Bueno, la U también. Se pasa ahí. Ahora, el recibimiento fue grande también, ¿no? Que recibió. En el aeropuerto Jorge Chávez. El aeropuerto, si hubiera visto cómo ha estado eso, el aeropuerto. ¿Te levantaron hombros? Me levantaron en hombros, me llevaron hasta Breña, pues. Ahí era el. A Lolo. A Lolo, ahí me llevaron, ahí. ¿Tú qué te sentías? Bueno, sentía que tenía el pueblo encima, ¿no? La alegría, la confianza que tenía la gente en ese equipo, porque después el otro partido también fue un... El 3-2, ¿no es cierto? Fue partidazo, ¿no? Que ustedes voltean el partido, ¿no? Claro, con el gol de Chela última hora, ¿no? Claro, claro. Así, un partidazo tremendo, ¿no? Bueno... ¿Era la garra crema? La garra crema, ahí salió la garra crema, ¿no? Muy nombrada la garra crema, porque uno con grandes jugadores, pues, Chupitazzi, Cuellar, ahí delante mío, ahí, ¿no? Claro, claro. Qué grandes jugadores. Tremendos eran, ¿ah? Tremendo. Ahora, sí. En la volante Techera, Aparicio. Buenos jugadores. Estaba Oré, Oblita, Cachito. Y Cachito ese día también fue héroe, ¿no? Con el gol que le hace a Corvo, ¿no? Un golazo, pues, ¿no? Un pase de mitad de campo. De Chumpitaz. A Chumpitaz se la pone al borde del área. No cae la pelota y Cachito entra a velocidad. Y le hace un sombrero a Corvo. Claro. Le hace un sombrero a Corvo. Un golazo. Nunca visto, así nomás. Que la pelota no caiga al suelo. Golazo. Ahora, hay una foto... He visto una foto que usted regresa acá a Chancay y es aclamado por toda su ciudad, ¿no? No, sí, el alcalde de acá de Chancay, todos nos hacen una pasarela por todo Chancay aquí. Con ¿fuiste héroe? Sí, su héroe es chancayano. Una vuelta olímpica por todo Chancay, la gente afuera, ahí siguiendo. Muy gratos recuerdos, muy bonitos, o sea, muy bonitos. Y hasta ahora se acuerdan ellos de la... A veces dicen esas anécdotas que pasan... hazañosas, claro. Que nos llevan a sentirnos, ¿no? Chancayanos, buenos, bien recibidos y bien considerados. ¿Nunca más volviste a ver a Fernando Morena después de esos partidos? Nunca más lo vi, nunca más. Quisieron hacerme entrevista de ellos y quisieron recordar tiempos aquellos, pero nunca pude conversar con él, ¿no? Sí. Ahora, ese partido de la garra crema, el 3-2, que ustedes voltean... Fue un gran partidazo, y como ya les contó tú, lo entrevistó a Techera. Uh-huh. Y luego viene Unión Española, ¿no? Ah, justamente ahí. Quedamos, ¿qué pasó ahí? Quedamos eliminados en los últimos minutos, porque nosotros con el empate nomás clasificamos. Ya. Estábamos más arriba y nos gana 1-0. Un descuido en la parte de atrás, y nos hacen el gol, ¿sí? Ya en la postrimería del partido. Jugando muy bien, porque yo me acuerdo que el formador Rosó la agarró y me dijo, así es el fútbol, ¿no? Así es el fútbol con Unión Española, ¿no? Ahí estaba, me acuerdo, toda la Ahumada. Claro, claro. Un gran jugador sote este. Además, Chile también tenía buen equipo, ¿no? Buen equipo. Ahí perdimos la eliminatoria y pasando ya a la final con eso. Hubieran pasado a la final con Independiente de Avellaneda, ¿no? Pero sí. Te quedas con ese grato recuerdo de la U entonces. Me quedo con ese grato recuerdo, ¿no? Un recuerdo muy, muy bonito porque, francamente, como te digo, era Peñarol un gran equipo. Un gran equipo. Bueno, hasta ahora sigue siendo, ¿no? Peñarol siempre ha sido potencia allí. Como decir, en Flamengo, en Brasil, ¿no? Claro. Ahora, en ese momento ya el nombre Juan Papelito Cáceres ya comenzó a crecer, como se dice, ¿no es cierto? Sí, porque francamente, mira, estando en la Alianza, estando en la U... con excelentes jugadores, todos seleccionados. Para mí, que casi, ¿no? Pocos arqueros han tapado en Alianza y la U, que son los mejores equipos del fútbol peruano. Exacto. Y jugar con puro seleccionado, para mí, es el orgullo más grande que tengo. Y haber participado con ellos y haber estado en un mundial, para mí es lo más grande que he podido, porque hay muchos jugadores que son famosos y no han podido ir a un mundial.
Claro. No han podido ir a un mundial. Y yo debo de sentirme muy agradecido por todo lo que me ha dado el fútbol, por toda la responsabilidad que he tenido para poder estar ahí presente, ¿no? Y estar considerado en jugar este mundial donde están los mejores jugadores del mundo, ¿no? Ahora, hay un partido de selección en el inicio del proceso de la Copa Sí. América, donde eras titular, porque tú atajas Claro. primero el partido ante el resto de América. Y luego vas a Ecuador, en Quito, ¿no? Sí. Ahí tienes una mala tarde. No, yo no le llamo mala tarde a esto, porque este partido ya estaba arreglado. Te meten cinco Y goles, meten ¿no? 5 goles, hasta 6 goles creo que Ya, fueron. fue 6-0, pero creo que te 6-0. meten cinco a ti y el otro a Sí. Sartor, que ingresa Ya, por ti. Ya, ¿por qué dices arreglado? porque este partido nos metieron 3 goles en posiciones adelantadas, o 4 goles en posición adelantada, porque Ecuador en ese Ah, momento mira. estaba de capa caída, ¿no? Sí, Y el claro. entrenador ese estaban por sacarlo, Ya. ¿no? Estaban por sacarlo. ¿Y qué pasó? Nos meten 3, 4 goles en posición adelantada y el entrenador se queda. ¿Y Ah, quién esa es era la el entrenador? Era explicación. Roque Gastón Maspoli. Roque Gastón Mápole, claro. ¿Ya? ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas. Exacto. Recontra arreglado ese jugador. Y después jugamos el siguiente partido y está Potorino Sartor. Y empatan, creo, ¿no? O Y gana perdimos 1-0. 1-0. No, Sí, perdimos 1-0. 1-0. Sí, ¿no? Pero son cosas del fútbol. Yo sigo en la selección, sigo trabajando en Alianza y seguimos jugando Copa Libertadores con Alianza y todas esas cosas. Pero tú piensas que ahí pierdes el titularato de la selección. Venir tu lado, sí, pero seguí en la selección. No, sí sé que tú Sí, eres campeón de la Copa América. claro, yo soy campeón de Acá la Liga con ellos, está, bueno, este es el mural del sí. 78, pero tú eres campeón de la Copa Claro, por América. allá hay otra foto de la Copa América Sí, sí, también, sí, ¿no? sí. Porque yo tapé Pero, contra el resto de América, donde empatamos 1-1 con gol de Kempes de penal, ¿no? claro, Kempe, de penal, Claro, ¿no? Claro, claro. sí. Pero igual tú eres parte del proceso, pero tú piensas que Sí. perdiste ese titularato por una cuestión injusta. No el técnico, sino de las cosas que pasaron en Las cosas que Ecuador. pasaron en Ecuador, porque todo el mundo se dio cuenta, todo un partido transmitido por todos lados y con todas esas cosas que pasaron internamente con un árbitro bien comprado, ¿no? Para defenderle la cabeza al entrenador, bueno. ¿Te olió eso? Me dolió mucho, sí, porque aquí donde ven los goles que le hacen a uno, a mí me dolía mucho los goles, porque yo trabajaba en contra de los errores que pueda cometer. Pero esta Ya. clase de errores no te hacen daño a ti, ¿no? No te hacen Claro. daño a ti. Te hacen daño cuando juegas un partido honrado, digno, ¿no? De que te entregas o no te entregas y también te defines tú hasta dónde puedes ir, hasta dónde puedes llegar, ¿Marcos Galeón ¿no? dijo algo? No me dijo, no me llamó la atención que digamos, ¿no? Pero no, este partido está arreglado. Este partido está hecho un desastre porque no se cumplieron las reglas que tenían que haberse establecido dentro del partido, ¿no? No estaba. Claro, porque en ese momento el 6-0 que mete Ecuador, pues, fue muy resonante, Claro, ¿no? muy resonante a nivel de los periódicos, ¿sabes cómo son? Los periódicos Claro. te destruyen, ¿no? Pero no, conmigo no pasó eso, ¿no? Ya. Ahora, Yo. en Universitario te quedas hasta el 76. Sí. Ya, la 76 ya, bueno, 75, 76 ya la campaña como Ya, que... 76, 77, termino ahí. ¿Dónde te vas a Guaral? 76, 77 juego la Copa Libertadores con Unión Guaraní. Ya, pero ¿por qué te vas a Guaral? ¿Qué pasó? ¿Por qué dejas de Universitario? ¿Qué pasó? En ese tiempo llega Pelni Al equipo. al equipo. Querían renovar el contrato, todo, querían renovar el contrato todo, ¿no? Pero no eran las pretensiones que uno tenía, ¿no? Las Ya. pretensiones que tenía. Y Guaral había campeonado y como estando cerca de Chancay, yo Ya. vivo en Chancay, Claro. y Guaral iba a jugar la Copa Libertadores, decidí por irme a Guaral. Todos decían que había un trueque entre Acassuso y yo, Exacto, porque ¿no? Pero Casuso nunca, ya porque no. Acassuso pasó a la U. Ya. Entonces, no fue ni un trueque ni nada por el estilo, ¿no? Yo vine a Guaral porque me convenía económicamente estar en Guaral y estar más cerca de mi familia, Claro, exacto. ¿no? Así que vine por la Unión Guaral por 1 año y como ya Alianza también me quería en ese O tiempo, sea, Alianza ya te quería. claro, Ya. claro. En el tiempo que yo salí del CNI para acá, Alianza también me quería. ¿De ahí qué Ya. pasó? Pero había un convenio, pues, entre U y Alianza que no se podían quitar los jugadores en ese tiempo. Ah, por eso que no fuiste de la U Alianza Claro, directamente. por eso es que no fui y pasé a Guaral. Ya. Yo pasé a Guaral de Guaral y ya en diciembre no había terminado el campeonato y ya firmó por la Alianza. ¿Qué tal te fue en Guaral, tú crees? En Guaral, bueno, ya en Guaral también habían problemas económicos, habían no nos pagaban. El equipo un poco bajo, ¿ya? No, el equipo ya se habían alejado varios jugadores también, ¿no? Y la situación económica era un poco precaria también, ¿no? Habían problemas
Y el equipo no rindió como estuvo rindiendo en el campeonato anterior. Pues, claro, que campeona, 7-6. Se campeona, se hace buena campaña, el pueblo apoya, y en la foto también te dejó un poco de ir. Y como te digo, uno busca mejoras también, ¿no? Ya, y, mejoras y, ¿cómo sigues Alianza Lima? Alianza Lima porque con Eduardo Jover pasa de la Alianza, y Alianza campeón el 77 con Jover. Con Jover, claro. Y Jover me lleva para jugar la Copa Libertadores con Alianza. ¿Y tú habías sido...? Yo había titulado con él. ¿Con él en la U? En la U, y justo me lleva a la Copa Libertadores. ¿Qué te dice Jover, te acuerdas? Jover y me dice, te necesito acá, me dicen, te necesito acá. Y manda a su empresario, y manda a su gente, y me dice... Yo jugando, el último partido que justamente que jugué por... ¿Guaral? Por Guaral. Y perdimos 3-1, creo, no sé. Y me contactan en el mismo estadio, ya en las finales ya del campeonato. Ya. Me contactan, me dicen, le quiero que vengan, ¿no? Quiero que estén acá conmigo. Que aquí, justamente antes de que terminara el campeonato yo vino por Alianza. Vino por Alianza con un contrato de 2 años, con renovación también para después. Porque yo quedo 5 años con la Alianza. Ya, pero la pregunta es, ¿tú sabías que ahí estaba José González Ganosa? ¿El reto, te asustó el reto? No, no me asustó, no, nunca me han asustado los retos, porque yo soy disciplinado, trabajo demasiado, trabajo mucho, mucho, mucho. Yo sé que González Ganosa, en paz descanse en difunto, era aliancista, era hasta aliancista, porque salió Alianza. Claro. Y que tenía que yo... Poné de mi parte también para poder contrarrestar toda esa fuerza que tiene González Ganosa en Alianza, ¿no? Porque él siempre fue titular ahí. Claro. Y mira, nos las pasamos los años que estuvimos ahí, nos las pasamos. Yo tapaba medio campeonato, él tapaba medio campeonato, tapaba medio campeonato de él, y así nos turnábamos, ¿no? Nos turnábamos no porque uno era mejor que otro, sino que hay veces por lesiones, por estas cosas. Tenía que uno darle la oportunidad al otro y otra oportunidad. Y así estuvimos. ¿No sintió celos cuando llegaba? Quizás de él sí un poquito de celos, ¿no? Y un poco de celos de los entrenadores que llegaban. Y los entrenadores que estuvieron en esos instantes por ser ellos aliancistas. Ah, ya. ¿Me entiendes? Por ser ellos aliancistas y que tuvieron predisposición para apoyar a él más que a mí, ¿no? Pero nos la jugábamos siempre, ¿no? Y cuando yo sé que él sufría bastante cuando yo era titular. ¿Ah, sí? Sí, me acuerdo que cuando yo era titular, él estaba de suplente, tenía el partido y desaparecía de la banca, ¿no? Ya. Por esto no estoy diciendo nada malo de él, ¿no? Porque, bueno, él también se sintió un poco dolido, también un poco cabizbajo, también porque siendo él aliancista, porque toda la vida fue Alianza, siempre tapó Alianza, no tapó por otro equipo, y se sentía también un poco defraudado, que digamos así, ¿no? Porque el hecho de no ser titular. ¿Cuál era tu relación con él? Muy buena, era? Porque salimos juntos, no hemos cuereado por aquí, por allá, cuando hemos salido a provincia, dormíamos juntos, todos, ¿no? En el mismo cuarto, y todo, sí. Siempre a los arqueros nos mandaban a un mismo cuarto, ¿no? Y siempre. Y te diste siempre nos llevamos bien. Te diste ese gusto bien. De campeonar al lado de Sotil, Cubías, Cueto, Velázquez, Duarte, Salguero, ¿no? O sea, que ese campeonato. ¿Qué tal? De lo mejor. Por ahí tengo una foto con el Cholo Sotil. Mira acá la foto de aquí. Donde estamos coronados con coronas. Y claro, claro. Cuando campeonan el 7-8, ¿no? Claro. Son grandes. Recuerdo que no, que siempre lo llevaremos en nuestro corazón. Muy bonito. ¿Con cuál título, ya te había preguntado, con qué equipo te quedas? ¿Con el La U el 75 o con Alianza 78 que campeona? Porque es tu primer título, ¿no es cierto? Sí, primer y único título. Sí, el único título que yo tengo es con el 78 con Alianza, ¿no? Y, ¿con cuál equipo te quedas? Me quedo con ese equipo de Alianza 78 y me quedo con el que fue en la U, en la Copa América, ¿no? En la Copa Libertadores de América, o ese equipazo también que tiene. O sea, ¿con los dos te quedas? Con los dos me quedo. Ah, no mira. Tengo diferencia de uno porque con los dos estaba en la selección. Claro. Ahora, ¿con cuál la gente, los hinchas, con qué equipo crees que te identifican más? Bueno, con la U por el gran... Resultado heroico que hicimos ante Uruguay, ¿no? Y que tú tapas un penal. Y que yo tapo un penal a finales, porque mucha gente recuerda ese penal, ese 1-0 que le ganamos a un gran equipo, un excelente equipo. Y el excelente equipo que tenía Universitario de Deportes.
¿no? Ah, Y ya. me quedo con el otro, con el de Alianza Lima, campeón, porque todos eran seleccionados peruanos. Todos se han seleccionado, ¿no es Toditos cierto? eran seleccionados Y peruanos. precisamente ese año 78, vas, acá está la plantilla, donde están todos los jugadores, y acá está tú, está Ramón Quiroga, Otorino Sartor, y estás Juan Papelito Cáceres, bueno, Sartor y Papelito Cáceres, de Chancay, ¿no es Sí, cierto? sí. Tu familia debe sentirse orgullosa, ¿no? Que eres mundialista, ¿no? ¿Qué familia no se va a sentir orgullosa cuando surge de la nada, ¿no? De la nada. Un muchacho provinciano que llega a tapar a la U y a Alianza y a una selección peruana. ¿Quién ha pasado por eso? O sea, Copa América y encima Mundial. Encima Mundial. Copa Libertadores, lleva 4 o 5 Copa Libertadores. Y jugaste con los grandes Y con los grandes jugadores. Es para sentirse y grandes equipos como la venerado, U y venerado, Alianza. venerado por todos lados, ¿no? A donde Mundial. vas, a donde estás, te consideran y sienten que uno ha sido, pues no, uno ha sido. Ha sido un muchacho joven, con proyecciones, disciplinado sobre todo, ¿no? Porque yo soy muy disciplinado para eso, ¿no? Ya. He trabajado mucho para alcanzar los proyectos que uno tenía en la vida. Muy grande. Hasta Claro. con mis hijos, todo, ¿no? Ellos, Claro. ¿no? ¿Hasta cuándo en Alianza? Hasta el 81. De ahí Luego paso a jugar a Melgar, a al Melgar. Melgar. Pero voy en el tiempo que Melgar estaba mal. Nos hablamos de la baja. José Fernández me lleva a Melgar. Ah, ¿Ya? ya. Me llega a Y Melgar y yo voy en el mes de julio, agosto más o menos, a las ya. finales. Y Melgar estaba tirando la baja y nos hablamos de la baja. Ahí. Después, bueno, regreso al CNI 82. Ya no era el Ya mismo. no era el mismo, ya ese equipo estaba desarmado, pero lo dejamos en la profesional, ¿no? No lo dejamos, no bajé con ningún equipo. No Ya. bajamos en la profesional. Después de CNI. De CNI a DT de Tarma, un tiempo también, un año, 6 meses también casi, ¿no? Después ya, La Joya Chancay, los últimos pininos de acá. Con Marcos Calderón como Con técnico. Marcos Calderón, Diego Aburto Siempre, y compañero. Company. En ese tiempo Ese fue pasamos, tu pero último equipo. mi último equipo a nivel de primera profesional. Después, en la ELO estuve jugando en segunda, Ah, mira, en ¿sí? la onda. Sí, volví a la ELO y después de muchos años con todos los chinos ahí. También se quedó en segundo el equipo, ¿no? Después ya me regreso acá a Chancay y a los jugadores profesionales le dieron una oportunidad para jugar en mi equipo de amateur. Claro. Estuve en mi equipo de Sport Dinámico de Chancay, que estuvo Ya. jugando, yo era entrenador y ¿Qué era edad tenías? jugador. Ya tenía 42 años, 3 años, Ya. ¿Y ese fue tu 42. último equipo? Mi último equipo, en la cual estuve estafando hasta los 45 casi. 45, todo un récord. Era entrenador y era jugador del equipo. Lo llevé a ese equipo a la segunda profesional. Ah, Lo mira. saqué a la segunda profesional. La pregunta ahora es, ¿qué delanteros te complicaban la vida? Me complicaban la Que tú vida. decías, En ese uy, esto me pueden tiempo, vacunar, como se dice. A Manuel Meyán. hay un jugador de Laurich, Luces. El Luces era Torito jodido. Luces, ¿sí? Luces era puta, qué hombrecito chiquitito, todo, pero jodido, te atropellaba, te metía la pierna, por aquí, por allá. Te fregaba por todos lados. Y había un acento, no me acuerdo de su nombre, un moreno, ¿De de Juan dónde? Aurich, ¿te acuerdas ¿El tú? Adio Reyes? No, Eladio Reyes no tanto, el otro más fuerte, Charú. no me acuerdo su apellido, este patita, pero Bolívar. Bolívar creo que era así, De Bolívar, ahí. ya. Después en Cristal, bueno, Percy Rosas, ellos han sido Viña de Sousa, Viña de Sousa, claro. ¿no? Bailetti. Bailetti también muy buen jugador. Franco Navarro ya a las finales, ¿no? Franco Navarro a las finales, ya Claro. también. Son gente muy, muy espectacular cuando tenían los argentinos, el Defensor Lima, ¿te acuerdas? Claro, ¿No? con Con Berti, Berti, Alexis, Berolesi Cerro González. González. Bueno, Ahora, ¿con qué técnico te quedas? con Juan Eduardo Rodel y Marcos Calderón. Ah, con Jorge y Calderón, con Sí, Marcos. ¿Qué tal? ¿Buenos? con ellos muy buenos, aunque con un carácter diferente, ¿no? Ya. Por ejemplo, los jóvenes más pasivos, Ya. más pasivos, más en conversaciones así, pacíficas, que digamos.
con Marco Calderón más estricto, más riguroso, ¿no? Pero ahí estuvimos, bueno, ahí estuvimos, ¿no? Con ellos, ¿cuánto entrenaba Miguel? Company muy bueno también, ¿no? Él tenía Company muy buen entrenador. Pero con ellos sí ha sido fructífera la tarea de ellos por llevar adelante el trabajo que hacían. Ellos estaban comprometidos como todos nosotros también. Tú eres Juan Papelito Cáceres. Papelito Cáceres, el firme, ¿no? Juan Papelito Cáceres, el firme, el jugador de fútbol que tapó en Alianza en la U y la selección peruana. Y te pregunto esto porque hay un colega, comunicador, manager de Miguel E. Figueroa, Luis Papelito Cáceres, y mucha gente se equivoca, ¿no? Con este tema, ¿no? ¿Lo conociste? Sí, lo conocí porque una vez conversamos y él tomó el apelativo de Papelito porque le gustaba ser arquero. Bueno, y como qué inconveniente podría haber, ¿no? Ahí está él, pues. Ahí está él figurando ahí con la farándula. ¿Pero él te dijo algo así, yo voy a ser Papelito, me voy a poner Papelito por ti, o cómo fue? Sí, él se puso Papelito justamente por mí. Porque él fue en un tiempo, si ojalá se acuerde, que fue al club de Embreña, Universidad de Deportes. ¿A Lolo Fernández? A Lolo Fernández para tomar el apelativo este. Ya, ¿y tú qué le dijiste? ¿Normal? Bueno, normal, atiéndelo, si te hace feliz, qué bien, ¿eh? No lo he vuelto a ver. No he vuelto a conversar con él nunca más, nunca más. ¿Y? Lo vi en la peña de los jueves, pero hace mucho tiempo ya, porque iba a ir a entrenar él, como era arquero también, le gustaba su puesto, bueno. Pero sabes que mucha gente se equivoca, ¿no? Incluso el actual alcalde de Lima, López Aliaga, se equivocó, ¿no? Cuando hubo una invitación a Tinelli, el animador argentino, dijo que el que había hecho las gestiones era Papelito Cáceres, el ex arquero de la U, ¿no? Y muchos lo aclararon, ¿no? Porque pensaron que eras tú, pero no eres tú, ¿no es cierto? Señor López Aliaga, yo soy el verdadero Papelito Cáceres. Y este Papelito vive en Chancay. Cualquier cosita, búsqueme y yo le ofreceré una pequeña entrevista. Imagínese, ¿no? Pero algún momento tu familiar, tu señora te ha dicho algo, porque Luis Cáceres está en algún momento relacionado con la farándula, espectáculo. Alguna vez había unos pequeños problemitas aquí con la familia, ¿no? Porque ¿qué pasó? Por aquí, por allá me llamaban o me pasaban la voz y me decían, oye, ¿y tú qué haces en la farándula con esas mujeres? Me decían. No, yo le decía, hay una equivocación, le digo. Es otro farandulero que está por ahí rondando, que tiene el apelativo de Papelito Cáceres, pero no soy yo, pues. No soy el verdadero. Ese no es el verdadero Papelito. El verdadero Papelito, usted lo conoce, no es farandulero. O sea, es usted. Claro. Juan Papelito Cáceres. Así es, así es. ¿Le gusta ese apelativo, ¿no? Ese chapa, ese apodo, como se dice, ¿no? No, es muy bonito. La gente me conoce por eso. La gente se siente orgulloso por eso. Yo no me voy a molestar porque me llame Papelito, al contrario. Para mí es un orgullo tremendo tener este apelativo. En su tiempo no había tanta farándula, ¿no? Relacionado con los futbolistas, ¿no? En ese tiempo no había tanta farándula, no te pescaban por aquí, por allá, pues te ampallaban, como dice ahora, ¿no? Ahora, pues, hay tantos programas faranduleros que te pescan por aquí, por allá, ¿no? A mí nunca me han pescado, pero bueno. Claro, claro. Claro. Pero nunca problemas con la señora, entonces. No, nunca ha habido, felizmente, ¿no? Mi señora es muy tranquila, muy pacífica, tenemos tantos años de casado. Bueno, ¿cuántos hijos tiene? Cuatro. ¿Hombres, mujeres? Tres hombres, tres mujeres y un hombre. ¿Y el hombre relacionado con el fútbol, nada? No, está estudiando ingeniería industrial ahorita, es un patita, un hijo que lo quiero tanto como quieren mis otros hijos, que es su segunda profesión ya. Él poco viene a Chancay porque trabaja en la clínica, lo oigo en Lima, y está estudiando en la UPC ingeniería industrial. Para ir finalizando, el partido ante Peñarol en Montevideo, que se gana 1-0 con gol de Cachito Ramírez, donde usted ataja en el último segundo el penal a Fernando Morena. ¿Es el mejor partido de su vida? Sí, es catalogado como el mejor partido de mi vida, porque, como te digo, ese partido a la gente le hizo que más me conociera, ¿no? Que más me conociera y que me diera el ánimo, la fortaleza necesaria para seguir adelante, porque yo recién estaba saliendo. Era mi tercer año que estaba en la profesional, ¿no? Y
a nivel ya de jugar, de salir y disputar los partidos, ¿no? Y me dio la oportunidad de conocerme internacionalmente todavía. Claro, claro. Bueno, vamos llegando a la final. Muy agradecido por habernos regalado esta nota especial. En el año del centenario de Universitario, uno de los grandes jugadores que ha tenido el cuadro crema a nivel de Copa Libertadores, no lo invitaron, ¿no?, a la noche crema. No me invitaron a la noche crema. ¿Le hubiera gustado que lo inviten? Por supuesto, para estar ahí, reencontrarnos con la gente, ¿no? Otras veces me invitaron, hace un par de años me invitaron la barra y me hicieron un pequeño homenaje. Y justamente estuvieron Ballesteros, estuvieron Rubinho. Los arqueros, ¿no? Sí, estuvimos ahí en el, ¿cómo se llama?, el restaurante de Cuto Guadalupe, en la Avenida La Marina. Claro, claro. Y nos llevaron allá y nos entregaron unos recordatorios, pero eso lo hizo la barra, ¿me entiendes? Claro. Y gustoso, y agradecerles a ellos por la gran respuesta que me dieron a la trayectoria que uno tiene, ¿no? Por haber pasado un momento gratos y felices con ellos. Ojalá pues que para el centenario, el día importante que es el 8 de agosto de este año 2024, que se cumple 100 años institucional la U, lo invite, ¿no?, y usted está presente, ¿no?, porque usted es parte de la historia grande de la U, ¿no es cierto? Sí, bueno, agradecer de antemano, les agradezco por esto, ojalá se pueda, ¿no?, llegue la invitación, yo estoy a disposición para que podamos recordar viejos reencuentros deportivos. Con Chumpitas, Techera, que estuvieron ahí, ¿no? Y poder intercambiar un poco de pensamiento, de ideas que puedan surgir para poder reflotar el fútbol peruano. Ok, estuvimos con el gran Juan Papelito Cáceres, aquí en Chancay, en el restaurante. ¿Cómo se llama el restaurante? Restaurante Cocoruna, para servirlos acá a todos ustedes y a todos los que deseen venir aquí y disfrutar de una excelente comida. Estuvimos acá con Juan Papelito Cáceres, el gran portero que tuvo la U el año 75, sobre todo en ese partido ante Peñarol. Gracias, maestro. Gracias a ti, por haber venido de tan lejos a poder hacer esta entrevista. No sea la última, y que tu programa, tu edición sea de las mejores cada día. Gracias.